Empezamos nueva temporada de Las noches de Ana, hoy este año con muchísimas novedades, y a mí me gustaría empezar con una invitada muy especial. Ella es María Olveira, conocidísima blogger gallega como Cuca Olveira, y con muchas cosas para contarnos, algunas buenas y algunas un poco más malas. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Estoy encantadísima de estar aquí contigo y con todos vosotros, así que nada, adelante. Bueno, yo pensé que nadie como tú para empezar a la nueva temporada estrenando aquí este compartir de Chester que tenemos, además porque esta misma semana has estado de cumpleaños. Ayer. Es tu renacer, es tu renacer. Madre mía, 30 años, ¿eh? Nada, yo es que la verdad me gustaría haber cumplido estos años con otro tipo de noticias, pero bueno, de alguna manera intentaré que toda esta situación que hablaremos a continuación, pues salir reforzada y que también sirva de ayuda para el resto de mis compañeras, para usuarios de Instagram. Y para empresas también, así que bueno, aquí estoy contigo, así que... Pues vamos al lío y a contarle un poco todo. Para empezar, ¿quién es Cuca Olveira? Pues Cuca Olveira nace en noviembre del año 2013, cuando María, o sea yo, termino la carrera de Derecho, me especializo en Madrid en violencia de género, vuelvo a Coruña, hago otro máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Y la verdad, siempre me gustó la moda, pero nunca tuve como ese objetivo de dedicarme a ello, porque tampoco sabía cómo enfocarlo. También la comunicación me encantaba, pero no sé por qué razón, estudié periodismo, pero nunca es tarde, ¿no? Para de alguna manera prepararte o experimentar incluso, uh-huh. y ¿por qué no? Emprender en algo que te gusta, cuando ya tienes tu mochila de estudios, y la vida es larga, la vida es muy bonita, así que nada, me lancé con este proyecto del blog, que previamente no se llamaba así, duró un mes el otro nombre, y pensé en mi bisabuela, que se llamaba Cuca, con mi primer apellido Olveira, y ahí fue el inicio de mi carrera profesional con mi empresa, con el blog. Uh-huh. Bueno, para que todo el mundo que esté un poco despistado, decir que de repente cuando tú te haces blogger profesional, uh-huh. dejas de ser María para ser Cuca. Sí. Directamente, ¿no? Es un trabajo 24 horas uh-huh. En el que llevas invertido muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y es un trabajo del que vives, porque parece que cuando... A mí me gustaría diferenciar un poco las bloggers que sois bloggers profesionales, uh-huh. Instagramers que os dedicáis a eso, vivís de eso, es una profesión y es una empresa. Uh-huh. Bueno, tengo una cuenta de Instagram, ahora voy a comer, cuelgo algo, me gusta la prenda que me he comprado, la cuelgo. De los que lo llevamos un poco más personales, ¿no? Es que es una empresa. Es una empresa. De hecho, a veces ya te cansas de defender tu profesión y desistes incluso. Tu único mensaje es la continuidad de trabajo, el seguir creciendo y que, o sea, lo que haces hoy ya está hecho. Así que el mañana va a ser diferente y va a ser siempre un avance y una mejora. Lo que es el usuario normal, pues su concepto es subir fotos, compartir fotos de su vida o de uh-huh. lo que quiera, pero esta profesión es mucho más allá de subir una foto. Cuando tú subes una foto a Instagram, lo que quiere decir que estás generando un contenido de una campaña, es como la guinda ya, o sea, el negocio previo, lo que uh-huh. no se ve, parte de la negociación con una marca, llegar a acuerdos, que es la parte empresa en bruto, y después viene la parte marketing, cómo generar contenido y cómo crear una galería bonita, ordenada hasta por colores. La parte de edición es muy importante porque al fin y al cabo es lo que es tu seña y es tu identificación, ¿no? Es tu imagen. Uh-huh. Y es lo que nos va diferenciando también a los bloggers, a unos de otros. Y después está la parte que ve todo el mundo, es la visible, viajes, semanas de la moda, que es apasionante. Yo disfruto viendo mi contenido,
porque ya estás en el siguiente mes incluso y dices, jo, qué bonito se ve, qué maravilla, ojalá estuviese ahí disfrutándolo y no trabajándolo. No, trabajándolo también, que la verdad es algo maravilloso, te tiene que gustar mucho, porque si no es imposible dedicarse a esto. La última vez que miraste tu cuenta antes de desaparecer, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿en cuántos seguidores estabas? Pues en 106.700 y algo por ahí, con un alcance de 200.000 personas, porque siempre el número de seguidores es X, pero el alcance siempre suele ser el doble. Y a día de hoy... Y de repente, un buen día, cuenta el proceso, un buen día te encuentras que de repente no tienes cuenta. Exacto. Bueno, cada día pues recibes X números de emails con propuestas diferentes, entonces ya tienes como tu metodología de tal hora a tal hora, respuesta a emails, enviando tu preskit, enviando tu fee y bueno, negociando, ¿no?, con las marcas. Y me llega un email, el email estafa, en el cual todo parecía normal, venía etiquetada una marca que no vamos a dar el nombre en estos momentos, venía nombrada una marca con su propio Instagram, con sus cuentas, hasta ahí todo normal, llegamos a un acuerdo y de repente me dice, bueno, entra en este link y elige el producto. Entro en ese link y no había ni una store, ni me derivaba al propio Instagram de la marca. Y yo me pregunto, qué raro, qué pasa, algo oscuro hay aquí. Y entro en el Instagram y veo que todo parece ser normal. Imágenes, bloggers también que colaboraron con la marca, y yo nada, pues no hay nada raro. Era mi única manera de verificarlo, era comprobar si en el Instagram, si el Instagram era sospechoso, ¿no? Y nada, retrocedo y digo, nada, se desconectó la sesión en mi ordenador. Pongo el usuario, pongo contraseña y al momento el hacker ya pidiéndome 300 euros para recuperar mi cuenta, y en el momento me quedé colapsada, bloqueada y dije, sí, María, te han hackeado la cuenta. Intento ya recuperarla, nada, o sea, ya no había nada que hacer. Ya era tarde. A mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando nos lo contaste, y de hecho luego lo recogimos en las páginas del Correo Gallego, fue que acudes a la policía, es una estafa y es una extorsión. O sea, por un lado va la estafa y por otro la extorsión. Te están además amenazando y cada vez peor, ¿no? Y la policía no tiene herramientas para poder hacer algo a este respecto. Es que la gravedad del asunto, o sea, en este caso, desde la denuncia que estoy haciendo a través de la cuenta de Cuca, volver a recuperar cuenta, no es hacia Instagram, porque la culpa fue mía. En realidad la culpa es de quien, o sea, del delincuente, pero a continuación la culpa es mía por poner el usuario y contraseña, ¿no? Pero mi denuncia en este caso es por la falta de la rapidez, de la inmediatez para recuperarla, ¿no? Entonces voy a la policía, claro, y automáticamente llegas allí y dices, mira, me han hackeado la cuenta de Instagram, Instagram es mi empresa, o sea, la cuenta de Instagram es mi empresa. La cara de los policías. ¿De qué me estás hablando? No, esto no tiene sentido. Vienes a denunciar que te han hackeado la cuenta de Instagram. Ahí es cuando me siento con ellos, les explico todo el proceso, un poco lo que estamos haciendo hoy para mi historial, ¿no?, de trabajo. Cuando parece ser que entienden de lo que estoy hablando, nos ponemos a ello. Detectaron que provenía de Alemania, que el email que se estaba generando era de allí. Pero poco más, es que no hay ni herramientas, tenemos un vacío legal impresionante, y esto es un poco lo que defino, porque tenemos que trabajar, todas las profesionales que nos dedicamos a esto, tenemos que trabajar y luchar por ello, y no hay otro concepto que la unión para generar fuerza y para que esa fuerza también le dé valor a nuestra profesión. Le ha pasado a más compañeras, que a ti no eres la primera. ¿Han logrado recuperar su cuenta? Sí, ¿cómo es el proceso ahora? El proceso, que es el único que existe en realidad, en la cuenta de Instagram hay un apartado en el cual rellenas un formulario, es la única forma de contactar con Instagram, rellenas ese formulario, yo creo que lo debí rellenar unas 60 veces aproximadamente, y una vez cumples con esto, Facebook, el soporte de Facebook España se pone en contacto contigo. Firman nombres, pero yo considero que son robots, y estás a la espera, o sea, es que solo depende de Instagram, porque son los únicos que tienen la copia en caché
de tu cuenta. Entonces, claro, puede ser que sí, puede ser que no, y te sientes en una nube ante una situación en la que no puedes hacer mucho más tampoco. O sea, yo a través de esta cuenta que he creado esta semana, de alguna manera es porque le pido a la gente que nombre Instagram, porque así le salta la notificación conforme está pasando algo. Pero bueno, de momento no tengo más noticias al respecto. ¿Sigues adelante con tu trabajo? Sí. ¿Cómo han respondido las marcas para las que trabajas? Porque esa es otra, de repente tienes que llamar y empezar a decir, se me ha derrumbado la nave en la que trabajaba. Es que yo ahora mismo tengo varios contratos activos, los cuales estoy incumpliendo totalmente. Entonces, claro, las marcas están a la espera de la reacción, en este caso de la aplicación, para ver si se recupera la cuenta o no. ¿Por qué? Porque es que yo puedo empezar de cero y lo haré en caso de que esto no se solucione, pero mi alcance ya no va a ser el acordado respecto a la tarifa aplicada, por ejemplo, con lo cual todo se complica. Hay que reescribir, o sea, redactar un nuevo contrato, las condiciones ya son diferentes, las marcas comprenden la situación, porque no soy ni la primera ni la última, por desgracia, pero bueno, estoy como, o sea, en estos momentos mi empresa no existe. El ejemplo claro en la realidad sería, tienes tu propia empresa con los trabajadores y clientes, en este caso las marcas, dentro. Tarde la empresa, sin seguridad de ningún tipo, y tienes cenizas, que es mi nombre, nada más. Bueno, yo espero que esa cuenta nueva que has creado, que es Recupera... Sí, es Cucalvera, recuperar cuenta. Recuperar cuenta, deje de existir en nada, porque volveremos a ver en Instagram a bucear con tus estilismos maravillosos de la cuenta de Cucalvera, y espero que sea... cuanto antes ya. Espero. Para celebrar por todo lo alto tu treintena. Y lo celebraremos, vamos, y ahí sí que lo celebraremos de verdad. Seguro que sí. Ya para acabar, bueno, supongo que dos cosas. Un consejo sería tener mucho cuidado a las compañeras que viven de esto y que accedes a links muchas veces... sospechosos no, porque también es difícil que no pase esto, ¿no? No, a ver, esto lleva pasando con todo tipo de aplicaciones. En este caso ahora mismo es Instagram, porque es la herramienta de trabajo para la gran mayoría de empresas, para nosotras como bloggers, pero al margen de eso es como la red puntera, pero mañana puede ser otra nueva que aparezca y le seguirá pasando lo mismo. Lo de los hackers no es una novedad. Lo que sí, que es lo que a mí me incumbe, y es un mensaje que le largo a todas mis compañeras, nacionales, internacionales, me da igual, al final todos hacemos lo mismo, todos tenemos que defender el mismo concepto y darle valor a esto ya, y luchar por esos derechos también para autoprotegernos, o sea, para proteger nuestro trabajo, porque al final dices, de hecho me lo está comentando mucha gente, jo, pues tienes que pensar en hacer algo más real, no tanto virtual, y yo, pero es que mi trabajo es la red, o sea, mi trabajo es trabajar en la red, ofrecer un contenido en la red, con lo cual la protección tiene que existir, y no solo sirve los pasos de seguridad de Instagram, propios de Instagram, que es verificar tu cuenta y demás, no, ya no es suficiente, está visto que no es suficiente. Yo llevo casi 5 años dedicándome a esto y me acaba de pasar, o sea, es como la primera clase para ser influencer, se tiene que corregir esto y al final cae. Pues está claro que hay que corregir muchas cosas, que es un mundo que a lo mejor a algunas personas les resulta novedoso. También atención, un poco de empatía, aunque no comprendas mucho y no sepas de qué va, porque también pues tienes una empresa y de repente desaparece, después de 4 años o 4 años de tu trabajo desaparece, es bastante más duro estar viendo a lo mejor esos comentarios de personas que no empatizan, cuanto menos no empatizan, no lo entienden, pero cuanto menos no empatizan, diciéndote, hombre, sácate otras fotos y ya está, y tal, pues nada, págame un viaje a Argentina. Exacto. Que me vuelvo y la repito, ¿no? Le contestaría. Es que eso es lo curioso y eso es lo que demuestra que en realidad esta profesión de momento no tiene el valor suficiente como para considerarlo como tal, ¿no? Y claro, te llegan mensajes, tú estás hundida y aún por encima te llegan estos mensajes, pues eso, ¿qué problema tienes? Te creas otra cuenta nueva, sigues subiendo fotos y ya está. Claro, ¿qué haces ante eso? ¿Respondes, no respondes? Depende del día. Encantada de haberte conocido yo también. Tal cual.
Cuca, pues espero que vuelvas muy pronto a contarnos esa recuperación de cuenta y hablarnos de moda, de todos bien. Tus estilismos y de muchas cosas agradables. En cualquier caso, que disfrutes muchísimo la treintena y que vuelvas a Instagram por la puerta grande. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Pues nosotros vamos a pasar a una nueva sección. Nos la trae Natalia Alcaide. Vamos a conocer la mirada de Natalia y vamos a hablar de moda, de tendencias y de muchas cosas glamurosas que ella nos va a traer. Hoy estrenamos sección, es la mirada de Natalia, la va a llevar la instagramer Natalia Alcaide. Ella es muy conocida en las redes y también en el mundo de la comunicación. Escribe en El Ideal Gallego, habla ante los micrófonos de Intereconomía y va a estrenarse en la fase televisiva con nosotros, aquí en Las Noches de Ana. Todas las semanas nos va a traer su propio universo particular, un universo lleno de moda, de tendencias, de glamour, de objetos de deseo y veremos con qué inicia hoy. Bienvenida, Natalia. Feliz, estoy contentísima de compartir este momento contigo y con todos vosotros. Estoy emocionada desde el minuto uno que tú me propusiste hacer este proyecto. Me parece súper interesante todo lo que tú me propongas y acompañarte siempre, que me dejes claro. Bueno, pues con nosotros inicia así su aventura televisiva. Yo estoy especialmente feliz. Y para empezar hemos montado ya un rinconcito con muchas cosas de Natalia. Viene ya su espíritu con ella, ¿no? Quería compartir un poquito con todos vosotros pues lo que la mirada, por eso se trata este programa, mi mirada, lo que a mí me gusta, los iconos de deseo, los objetos que prevalecen por que nos gustan tanto a las mujeres, ¿no? Entonces, después de este tiempo así aventurada así en la moda, pues me he dado cuenta que más o menos compartimos mucha gente los mismos objetos de deseo. Hoy empezamos un mundo de tendencias, como hoy vengo bien de color para llamar un poquito la atención, porque soy una apasionada del color, para mí el color me define totalmente y quiero que sea un programa muy identificativo, que exprese realmente lo que siento y hoy estoy realmente feliz. Entonces la tendencia que he traído hoy es el color, quiero que me acompañes y me describas perfectamente. Yo creo que no podías empezar con nada mejor porque este invierno realmente la tendencia es el color, por encima de todo y en mayúsculas, aunque a lo largo de todas las próximas semanas iremos analizando poco a poco las tendencias con Natalia, el color lo define mucho y además a mí me gusta mucho porque me da pie para hacer justo nuestro inicio, el inicio de nuestra amistad que viene a través de una amiga común de Doda que dice, Natalia, es que tú eres un circo. Ella y yo somos más osainas, pero Natalia es un circo de color. Sí, yo siempre pienso que, bueno, que la moda para mí es un lenguaje no verbal muy poderoso, por lo que pienso que refleja totalmente mi estado de ánimo, el negro me rechifla, creo que es uno de los colores más elegantes que existen, pero quiero hoy presentarme como estoy tan feliz, pues como me siento, y atrevida. Yo creo que todas las mujeres brillemos con luz propia, y el color que más me identifica a mí es el rojo, pero no sé, me parecía como un poco simple venir solamente de rojo, el labio rojo, la uña roja, quería darle una vuelta de tuerca, ¿por qué no el rosa y el rojo? Es un color que siempre nos han dicho, no, el rojo es como no una va. Combinación sí. Que estaba un poco denostada sí. Y ahora ya podemos hacer combinaciones imposibles. Claro, ¿no? Yo quiero quitar etiquetas, fuera etiquetas, eso que el rosa y el rojo no da, el amarillo, el azul, y yo para dar más al rizo, rosa y rojo y naranja. Hoy me he combinado hasta los zapatos rosa y rojo y naranja, el cinturón. Pero con esto quiere decir que podemos hacer muchas vueltas de tuerca, como tú te sientas más identificado. No es que te guste el color y a lo mejor te obligues a ir toda de color de arriba abajo. Tú lo puedes atenuar. Por ejemplo, aquí tenemos a Alessandra Lab, que es una de mis Instagrams favoritas, que estáis viendo en el fondo. Es una mujer también que le encanta el color, pero lo hace de una manera que cromáticamente lo podamos entender. Puede combinar el zapato con el jersey, como estamos viendo aquí en esta falda, y ponerlo con un bolso que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque tiene que romper ese círculo cromático. A mí me gusta porque es fascinante, es atrevida y te miran por la calle, sí, por supuesto, pero que te miren por un buen referente. Esta es otra combinación que a mí también me gusta mucho, que es el color, pero he querido traerla porque me gusta este color rosa precisamente porque tú le puedes dar el toque de color con un bolso fucsia y también para decirles a todas aquellas mujeres que no se atrevan todavía con el color monocolor es tendencia total, de arriba abajo el mismo tono, ¿por qué no?
Entonces, claro, no estás acostumbrado a lo mejor a ponerte algo más atrevido como estoy llevando yo, pero podemos empezar con pequeños pasos, ¿no? De uno, pues mira, pues me he sentado cómoda, me he sentado bien, me he sentido correcta, me han mirado, me he mirado, me gusto. Pues, ¿por qué no? Pues pasamos un color monoblock, que es el que más me gusta. Hay muchas versiones. Aquí estoy con el color rojo, que es apasional. Para mí es, me refleja totalmente. En esta foto también, para que veáis que no solamente es una tendencia que llevo yo, que llevo muchas personas, sino que personas realmente que son iconos de la elegancia han utilizado este mismo vestido con pues, una ausencia total de color, porque el blanco también es un color. Con ello puedo decir que puedes ponerle una bota roja en invierno, una bota negra también que se acepta, marrones, camel, el amarillo. Aquí también el amarillo también es como un color como muy llamativo, pero lo puedo atenuar pues con, no te atreves, pues con un toque negro, con yo por ejemplo a mí esto lo pondría pues con un zapato verde y un bolso azul que no tiene nada que ver, pero el conjunto quedaría maravilloso y para atenuarlo aquí en invierno pues podría poner un abrigo camel. Tú imagínate, amarillo, camel, negro, sería brutal. Bueno, o sea, pues esta es la tendencia, muchísimo color, muchas mezclas o el monocolor, que también está totalmente de moda, y atreverse a probar y a arriesgar, experimentar, ¿no? Que nos miren. Exactamente, pero que nos miren con... Que les demos ideas también a los demás, que eso es lo interesante. Mira qué bien lo lleva porque vas segura y vas cómoda, y sobre todo este año que viene mucho el flúor. No nos olvidamos que el flúor está ahí, es un poco más atrevido, pero el flúor también lo recomiendo en pequeñas dosis. ¿Y la pauta sería llevarlo con poderío? Llevarlo con muy segura de ti misma. Y si no te atreves, porque vamos a ir empezando gradual, un complemento, un pendiente, una bufanda, ir poco a poco viendo en tu armario algo de color, para que no te asustes, la primera tú, y el resto pues ir poco a poco, vamos a entenderlo. Bueno, otra de las partes que tiene en su sección Natalia es el objeto de deseo, y yo creo que ya, vamos, no hace falta irse muy lejos, porque las mujeres y los bolsos tenemos una relación de amor por los siglos de los siglos, amén. Hoy nos vamos a ese objeto de deseo que son los bolsos de Chanel. Es una sección que me encanta, que me parece brillante cuando la has propuesto, porque es una, va muy bien con nosotras. Nosotras creo que no vamos a ningún sitio sin nuestro bolso, creo que forma parte ya de nuestro largo de nuestra mano. Quiero hablar sobre todo de un icono. Empezamos por este icono que es muy conocido. No quería venir con alguna marca que no fuera muy, muy reconocible. Esta es una marca que conocemos, deseamos, queremos. Por ejemplo, otras personas como los futbolistas o los niños que van al deporte pues quieren ir a conocer a su icono deportivo. Los hombres quieren su coche, puedan tenerlo o no lo puedan tener, etcétera, etcétera. Las mujeres queremos nuestro bolso. Y el icono es el Chanel. Quiero hablar de Chanel porque es un objeto de deseo de todas las fashionistas del mundo. O sea, todo el mundo mueren por un Chanel. Quiero hablar del histórico, el más conocido de la marca. Hay miles, cientos, perdón, de Chaneles muy distintos, pero voy a hablar del 2.5, que es un bolso muy conocido. Tiene más de 60 años, pero es el bolso que más, podemos decir, más icónico de la marca de Chanel. Su creadora fue Coco Chanel, como todos bien conocemos. Es un icono porque se creó en febrero de 1955, por eso de ahí su nombre, 2.5. Es un bolso que está hecho en una piel de metelas, que es muy, muy, muy resistente, incluso queda bien desvencijado. Aquí lo podemos ver, no sé si lo apreciáis bastante, que es un bolso que ya está muy vintage, porque está como muy vivido. A mí me gustan los objetos vividos, que formen parte de mi personalidad. Es un objeto que en sus orígenes, la doble C, que es bien conocida, Coco Chanel, no hizo este cierre aquí, como veis, ¿no? Fue a posterior. Después, si lo abrimos con mucho cuidado, por dentro tiene un diseño de color, que es en piel, borgoña. Para ser un Chanel muy antiguo, vintage, pues ya ves el logo bien marcado, con su funda antigua. Pues el color lo hizo Coco precisamente porque le recordaba su infancia, de la época en que ella vivió en el orfanato, que su uniforme era color borgoña. Entonces, una mujer que está muy marcada por su infancia, que fue un poco traumática, y todo está reflejado, sobre todo, en la comodidad. También quiero contar desde aquí que Coco Chanel fue una mujer
que libró a la mujer de llevar siempre las manos ocupadas con un bolso rígido. Para mí es un icono feminista total. Íbamos todas las mujeres con nuestro bolso en la mano. Liberó las manos de la mujer, ¿no? Y el primer bolso que se hizo de esta marca fue un éxito porque nos permitía eso. Una cosa tan simple que es para nosotros, que es colgarlo al hombro, pues no era muy normal en aquella época. Por eso este bolso tiene una historia y es el objeto de tener un Chanel. Yo empezaría con este sí. Chanel 2.5. A mí me gustaría también tenerlo y tenerlo tan vivido como este. Lo tengo vivido porque además es un bolso que te sirve para una noche, para un vaquero. Es muy versátil, es un bolso sí, muy mira, versátil. Yo aquí llevo este otro modelo de la marca también, que es muy versátil, que es mucho más a posteriores en plateado, es mucho más moderno. No es el 2.5, pero parece, es como más renovado, y lo combino con unos jeans y con unos tenis también, bueno, de la casa Chanel, que me gusta mucho, bastante. La versión moderna la tenemos aquí también, que es este otro Chanel, que es la nueva versión, como para darle como un punto más transgresor, también para la gente más joven, que lo puede llevar cruzado para la noche, pensado siempre en que Chanel es atemporal. Sirve para tus hijas, es una inversión que sirve para dejarla a las amigas cuando lo necesiten. Uno de ahí ellos. Ahí te he visto. Ahí sabía yo que podíamos triunfar, ¿no? También una pequeña sección de los otros chaneles que hay, que para que no sea siempre los mismos, negro, rojo, pues un poquito más transgresor, más modernos, más. Ahí hay uno perfecto que simula, son dos bolsos uno dentro del otro y que simula el tweed de las chaquetas Chanel. Tiene mucha historia ese bolso porque es las prendas realmente con que se hacen las chaquetas, que algún día traeré uno. Bueno, nos apuntamos todo y ya vamos viendo que vamos a ver muchísima moda. También queremos conocer a esas personas, esas figuras que forman parte del mundo de la moda de alguna forma y que tanto le gustan a Natalia. ¿Con qué estrenas hoy? Pues esta semana he recibido una invitación sobre una nueva diseñadora que se llama Ana Paradelo, que presentaba su colección. Y que quería nombrarla también porque los nuevos diseñadores que se enfrentan ahora a mostrar sus colecciones, que no tienen un presupuesto como para presentarse en una Fashion Week, que cómo hacen, cómo se esmeran para que su ropa sea conocida. En este caso hice una presentación en un sitio en La Coruña, que presentaba su colección con un pequeño perchero, nos presentaba cómo podíamos hacer, si queríamos algún pedido por encargo, tú puedes hacer esa colección en otro tono, respetando los patrones, eso sí, pero para hacerlo de una forma personal, individual, tú puedes elegir a lo mejor otro color dentro de las telas de la gama que presentaba. Me parece una idea muy correcta, el cara a cara, con el cliente, con la prensa, con los futuros proveedores, a lo mejor, si no tienes la suficiente infraestructura, pues es lo que tienes que hacer. Bueno, unos comienzos mucho más modestos de lo que a veces vemos en otras pasarelas, pero una forma también de dar a conocer la marca y que además son el futuro, ¿no? Son el futuro, sí. Y un buen futuro le auguro yo a esta chica. Me gusta sobre todo porque ella se define como busca impactar, busca personalizar y me pareció una buena propuesta. Espero recibir más invitaciones de nuevos diseñadores ahí. Además, me ha gustado mucho que hayas hecho esta elección porque tenemos ya una gran diseñadora que ya es marca, como es Coco Chanel, y también una Ana Paradela que empieza ahora su caso, ¿no? O sea, que ha estado muy bien. El buen gusto tiene que tener cabida en muchas partes, ¿no? Y eso, los nuevos proyectos son los que la gente lo ve sobre todo porque empieza con mucha ilusión. Y a mí me gusta eso, la gente trabajando con ilusión y que confía y tiene fe en sus nuevos trabajos. Bueno, pues para acabar la sesión tenemos El amor después del amor, que a mí no me ha podido gustar más. Es un descubrimiento que he hecho con Natalia, que también nos va a traer siempre así pequeños detalles, que tiene mucho que ver con la moda, aunque a simple vista no lo pareciese, ¿no? Cuéntanos un poco de primero, este libro. Tiene que ver un poco con la moda, porque tú ya ves que ya tiene una figura, una silueta, unos colores que llaman la atención. Tiene unos dibujos muy especiales, muy impactantes, porque son muy realistas, y te sitúan perfectamente en la historia que el autor, que es Laura Ferrero y Marc Pallarés,
lo han hecho con mucho amor después de mucho tiempo. El amor después del amor enfoca un lado positivo de la vida, es decir, después de todas unas desgracias, porque estos autores, estos artistas, pues tanto Picasso, Coppola, Nacho Vega, Cristina Rosenmenge, que todas las conocemos, Amy Winehouse, Adele, Eric Clapton, mucha gente ha hecho grandes obras después de una desgracia, de una ruptura, de una pelea, incluso de algo traumático en sus vidas, cómo lo han podido gestionar de tal manera que el lenguaje es ese, ¿no? Que cómo gestionas tú un problema que ves que estás completamente roto el corazón o tu trabajo se ha ido al garete y cómo consigues tú encauzar esa vida. A mí me gusta ese vitalismo, que desde aquí mandamos un mensaje que siempre hay una salida, ¿no? O se intentará. En este caso este libro es maravilloso porque refleja que los grandes éxitos profesionales en actores, en cantantes, grandes obras artísticas se han hecho a lo mejor después de pasar una grave crisis y ruptura. Está muy bien que venga ese amor tan lleno de pasión y tan positivo después del amor también, del amor, ¿no? También, sí. Y que se canalice pues de una forma tan creativa, ¿no? Sobre todo en este tiempo que vemos que la gente cuando tiene una ruptura a lo mejor refleja un estado de ánimo que cae en una depresión o que hace cosas que, sobre todo en el mundo de la mujer, que son tan graves, pues que se puede gestionar una ruptura, pues como ver pues una salida después que sea beneficio para todos y hagas una obra de arte, ¿no? No tanto daño como estamos viendo. Bueno, pues hasta aquí esta primera sección, el estreno de la sección La mirada de Natalia, que cada semana nos va a traer Natalia Alcaide. Por cierto, si alguien todavía no lo conoce, difícil que siga su cuenta de Instagram, @NataliaAlcaide. Y si no, yo voy a proponer una cosa, que es irse a Babu Magazine, porque esta misma semana le hacen una entrevista a Natalia, en la que ella cuenta un poco pues cómo es su perfil y cómo es Natalia y por qué es una mujer Babu. ¿Cómo sois las mujeres Babu? Las mujeres Babu, yo soy una mujer Babu, es a partir de los 50 años, pero a partir de los 45 ya somos una pre-Babu. Ya te dejas ser Babu. Yo ya me dejo ser Babu. Ser Babu. La mujer Babu es una generación que nació en el baby boom y que está en ese, como digo yo, terreno de nadie, que las tendencias están más marcadas para otras personas, porque no tanto para, a lo mejor, para nuestra generación. Entonces se han unido mucha gente Babu, actores, políticos, escritores, que son referentes en cualquier sección y que tienen mucho más que contar, tienen mucha vida que decir, tienen muchos más terrenos profesionales que hacer. Entonces me gusta mucho ese concepto de positivismo, de decir, tengo 50 años, tengo 48, ya tengo los niños, estoy prejubilada, no me quiero prejubilar, quiero seguir trabajando y quiero enfocar muchos proyectos. Ese tipo de mujeres son, y hombres en este caso, son los que a mí me gustan, me fascina ser una mujer Babu. Bueno, pues el amor después del amor y mujeres Babu, yo creo que es el broche perfecto a este primer programa y veremos la próxima semana con qué nos sorprende Natalia Alcaide. Bienvenida. Muchas gracias, estoy tan feliz. Hola a todos, de nuevo estamos con un tema interesantísimo en Preta Costura. Como siempre, reciclando, y lo que vamos a hacer hoy es reciclar un vestido de punto. ¿Qué pasa con el punto? Bueno, que es muy apetecible, que es muy confortable, pero que ya nos apetece darle un nuevo aire. ¿Qué nuevo aire le vamos a dar? Bueno, le vamos a dar un aire setentero, vamos a darle una línea A, por lo tanto, ¿qué vamos a necesitar para hacer esto? Vamos a necesitar unos conos laterales, como el que estáis viendo ahora en imagen, que hará que desde la sisa, saliendo con muy poquito ancho y con un ancho mucho más amplio en lo que sería el bajo, de unos 25 o 27 centímetros, consigamos una línea A estupendísima. ¿Qué hará que nos sintamos totalmente diferentes, totalmente únicas, reciclando? ¿Qué emplearemos para hacer esto? Emplearemos dos texturas, una de encaje, con un soporte rígido igualmente debajo, y en el otro lado lo que vamos a poner es una gabardina con un recubrimiento de vinilo, un toque de brillo sedentero. ¿Por qué? Porque las texturas con un toque de brillo le viene muy bien a la textura del punto y a ese tono como más apagado, le dará mucha luz, y por otra parte lo que nos va a hacer es que tenga esa vidilla sin pasarse, para que sea un urbano muy, muy, muy
ponible. Lo vamos a utilizar muchísimo, tanto para ir a trabajar como para muchísimas cosas. Por tanto, ya tenemos ese vestido, que vamos, es que el que yo he elegido es de punto, y ya sabéis, como siempre, es marcaros una tendencia, una línea a trabajar, y luego ahí ya dejamos que vuestra imaginación se funda con toda esa diversidad de elementos que podemos utilizar, tanto de base como luego para complementar. Lo importante es las texturas, como estábamos hablando hace un momento, que tendremos mejor usar dos que una, por lo tanto lograremos que esa tendencia de que con muchas texturas muy, muy única, muy, vamos a conseguir al utilizar distintas texturas, al darle marcha a este traje, que sea mucho más único, mucho más especial, que es una de las tendencias de esta temporada, buscar que cada prenda sea muy única, muy especial, no tanto un básico, sino eso, un poco más de marcha, pero, como os decía hace un momento, reservando ese punto de que tenga marcha sí, pero que sea pausado para que ese punto urbano nos sirva, pues eso, para utilizar muchísimo, con botines, con tenis, con yo qué sé, todo lo que se os ocurra, incluso unos salones de estos importantes y unas medias finas dándole un look totalmente de tarde-noche, pues también podría ser, ahí iríamos siempre, siempre siguiendo esa senda de los 70. Bien, ya tenemos las texturas, tenemos ese cono que vamos a utilizar, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, os lo cuento así un poco por encima porque este es muy fácil y es muy simple. Partiendo de una base que tenemos, una prenda que tiene solo dos costuras laterales, las abrimos, insertamos ese cono que habíamos hablado de entre los 2 y 3 centímetros en sisa, 25-30 abajo, los insertamos ahí y cosemos, como veis, o sea, pues una máquina, una costura a mano, si no tenéis máquina, de cualquier manera puede ser bueno. Mejor es la máquina, claro. Bien, una vez que hemos conseguido que todo eso quede estupendísimo, ya lo tenemos casi todo. ¿Qué he hecho yo en ese punto que estaba yo? Bien, sí, estaba mirando por si no estaba siguiendo todos los planos que quería contaros. Ya tenemos todo cosido, vamos a hacer un bajo con textura. En esta imagen precisamente que estamos viendo ahora, que ya es del trabajo realizado, vemos unos pespuntes como tres pespuntes a 2 centímetros, uno detrás de otro en el bajo. ¿Qué he hecho ahí? He puesto un bajo con un poquitín de cuerpo y lo he reforzado con los pespuntes. ¿Para qué? Para lograr que en esta línea A que vamos a ver, finalmente nos quede como más abierto, que haga ese efecto casi de cancán, que cuando lo pongamos quede muy fluido, con mucho movimiento. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que vamos a tener un súper vestido, pero súper, 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 con esa nueva línea que estamos viendo en la imagen, que queda mucho más oversized, mucho más, con mucho más movimiento, lo que os decía, con todas esas texturas que vamos incorporando de cara a esta temporada, que es fantástico, como ya sabéis, una manera de hacer que es un clásico dentro de nuestra sección, y con esa maravilla que es, ya es único, ya tiene tres texturas distintas, por lo tanto es mágico y maravilloso, y ya estamos en disposición de lucirlo. Así que ya sabéis, ya esto ya, trabajo hecho, trabajo a lucir, a disfrutar. ¿Cómo lograr que esto sea maravilloso siempre? Bueno, ya sabéis, si lo ponéis en un maniquí y le dais un golpecito de vapor, siempre queda magnífico, magnífico. Pero en todo caso, esto ya está. Como siempre, repito, a disfrutar reciclando, porque es una maravilla, porque os convierte en únicas, porque cuidáis el medio y os convierte en únicas todas esas prendas que ya llaman muchas, que hemos hecho a lo largo de la historia. Así que, ya sabéis, eso, lo dicho, disfrutad, pero disfrutad muchísimo reciclando. El bienestar es sin duda una de nuestras prioridades y de eso queremos hablar también en todos los programas. Lo hacemos con una de nuestras colaboradoras habituales, con Mavalle Kenko. Ella lleva una sección en la que aborda, desde su punto de vista de usuaria, muchas pautas de gimnasio, de educación física, de cocina saludable,
de cosmética natural, bueno, de todo lo que es ese universo que forma Mavalle Kenko. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches a todos. Un montón de días sin vernos. Pero bueno, aquí estamos otra vez de nuevo, con un montón de nuevas ideas y de nuevas motivaciones para continuar con esta vida saludable. Pues vida saludable que viene después del verano, decíamos, cuántos tiempos invernos. Sí, y mucho después del verano. Pues sí, exactamente, después del verano, que madre mía, lo que se nos está alargando el verano con este tiempo tan maravilloso que tenemos. Y bueno, pues sí, yo todavía recuperándome un poquito de todos esos excesos del verano que hemos tenido, que nos hemos relajado un poquito más, hemos ido un poquito menos a correr, pero bueno, hay que continuar y gracias a este tiempo que tenemos tan maravilloso, volver a ponernos las zapatillas. Y ahora, justo en verano, que me he descuidado un poquito más y tal, colesterol alto, por mucho que me cuido la alimentación, debe ser que me excedo demasiado. Pero bueno, pues ahí estamos, animando a todos otra vez a moverse, a volver a salir a correr, a movernos y a ejercitar el cuerpo. Y hoy, bueno, pues os traigo un ejercicio un poquito distinto, el TRX. Me imagino que muchos los conocéis. ¿Tú lo conoces, Ana, el TRX? Pues mira, he estado investigando porque me han dicho que define muy bien el cuerpo, ¿no? Y te ayuda a definir bien que necesitas poco tiempo, sí. Pocas cosas. Sí, 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 para pasar. A mí es uno de mis entrenamientos favoritos porque trabajas con tu propio peso, ¿no? Y yo creo que el cuerpo se desarrolla en todos los músculos, en toda su longitud y su belleza, ¿no? Entonces yo quería contaros un poquito de dónde viene el TRX, que me invento de dónde sale, ¿tú lo sabes? No, bueno, no llegué a tanto. Aquí está Mavalle Kenko para contaros esta pequeña curiosidad. Bueno, pues el TRX lo inventó un miembro de las Fuerzas Especiales de la Armada Naval Americana. Y es muy sencillo, ¿por qué? Había que entrenar en un barco, no había posibilidad ni de tener espacio, ni de tener pesas, ni nada. Entonces él ideó el TRX con los cinturones de los paracaídas, las cuerdas de los paracaídas, y los armó con todas las herramientas que tenía de las lanchas. Entonces, claro, es un entrenamiento en el que tú trabajas con tu propio peso y hay miles y miles de ejercicios. Entonces, imagínate, para que lo usaran las Fuerzas Especiales de la Armada. Y la verdad es que es alucinante el cuerpazo que te pone. Hay un montón de modelos que ya las veréis si buscáis en internet, que entrenan con el TRX. Los ejercicios son súper variados. El control del cuerpo y el equilibrio es fundamental, con lo cual lo que haces es que utilizas músculos para mantener ese equilibrio y esa estabilidad. Y el truco es que las cuerdas siempre estén tensas. Utilizas un montón de músculos que normalmente no utilizas en otro tipo de ejercicios, con lo cual trabajas todo. Y te pone un cuerpazo estupendo. Entonces, bueno, mi apuesta hoy es para todos aprender a usar el TRX, ir a un gimnasio, un monitor, un entrenador que nos enseñe una buena postura, porque es fundamental. Como siempre, yo soy maniática de hacer los ejercicios correctamente para no lesionarnos, colocarnos bien, aprender a usarlo y luego lo podemos tener en casa perfectamente, porque son unas cinchas que las cuelgas en el quicio de la puerta y en un momento dado, o sea, para hacer sentadillas, para bíceps, tríceps, abdominales, todo el cuerpo. Y entonces, bueno, pues animaros a aprender a usarlo y compraros uno, que los venden en cualquier tienda, los engancháis y en cualquier momento a hacer ejercicio, que no quede, porque ya no hace falta ni espacio, nada. Lo tenemos todo con el TRX, ¿no? No, TRX al poder. Ah, al poder. Lo han dicho. TRX al poder. Claro que sí. Mavalle, hablamos del verano y es, yo creo que casi va a la par hablar de verano, de sol, de cuidados. Claro que sí. En la piel y de atención a eso. Atención a la piel. Bueno, pues acaba de la semana pasada ser el día contra el cáncer de mama, ¿no? Con un lema muy bonito de tócate, ¿no? Y yo, mi apuesta hoy es que no nos olvidemos, tócate y mírate. Porque después de la exposición más prolongada al sol que hemos tenido durante el verano, que es fantástica porque, claro, necesitamos la vitamina E del sol, qué bueno. Pero ahora mirémonos, ¿no? Mirémonos nuestro cuerpo, la piel, los lunares, la espalda, que nos la mire alguien, porque, como siempre, la prevención es tan importante. Entonces ya no solo tócate, ¿no? Sino mírate, porque cualquier manchita que tengamos en el cuerpo, que aparezca nueva, o cualquier lunar que cambia de color, o que te pica, o que cualquier cosa, pues ya, pues rápidamente acudir a un dermatólogo, a un especialista, y no, o sea, no dejarlo pasar, ¿no? Porque todo cogido a tiempo puede ser que no sea nada, ¿no?
Y si no, vas dejando pasar. Entonces, tócate y mírate. Para hoy, por supuesto. Pues tócate, mírate. Y vamos a comer. Y vamos a comer. Que me ha gustado porque la granada es como... Ay, granada. La granada. Madre mía, fruta de temporada la granada. Ahora a tope, a comprar granadas todos. Ana, ya, es una pasada la cantidad de antioxidantes que tiene. O sea, una barbaridad, mucho más que el té verde, más que el vino tinto, más que los arándanos. Bueno, reestructura las células, es anticancerígeno, antivírico, bueno, antiinflamatorio. Es una bomba de salud. Está lleno de un montón de minerales que nos ayudan contra la anemia. Entonces, bueno, yo de verdad... Vamos a comer, a comprarla y vamos a comerla y nos la vamos a poner en la piel. Entonces yo os traigo lo primero, una súper receta que de verdad que merece la pena que la hagáis. Bueno, la granada ya sabéis que, si no lo sabéis os lo cuento yo, se parte por la mitad y se abre y se van sacando todos los granitos, ¿no? Todos rojitos, llenos de antioxidantes y súper ricos. Entonces desgranamos una granada y hacemos una ensalada súper sencilla. Una granada, un aguacate, queso fresco y brotes tiernos de soja, sal, aceite y vinagre, de verdad, o sea, es que la combinación es espectacular, no necesita nada más, merece la pena probarla porque yo creo que está tan equilibrado los sabores con los tres ingredientes, granada, aguacate, queso fresco y brotes, de verdad, que hazla, Ana, porque la gente cuando yo se lo cuento y tal, no lo dice, no, no me lo tienes entiendo. Convencida, me tienes. Es que la tienes que probar. Además, está como el aguacate que es todo blandito y tal, y la granada que crunch, hace crunch con esos. Es como una explosión de sabor, ¿no? Fantástica. Entonces, por favor, probarla, porque es una pasada y además es una bomba de salud tremenda. Encima con el aguacate, que no hace falta que os cuente mucho las propiedades que tiene el aguacate. Entonces, bueno, ensalada de granada. Y ahora, vamos. Todos esos antioxidantes, antirradicales libres que tiene la granada, vamos a ponérnoslos en la piel. Y entonces así vamos a asimilar todas esas propiedades tan maravillosas que tiene. También se usa muchísimo para las quemaduras, es antiinflamatoria. Entonces, bueno, vamos a hacernos un tónico facial, que yo, bueno, pues en esta época que hay tantas granadas, siempre lo hago, lo guardo en la neverita tapadito y lo tengo unos 2 o 3 días y luego me lo vuelvo a hacer. Y yo lo hago con granada y con té verde. Ya sabéis que el té verde es otro gran antioxidante brutal. Entonces es muy sencillo, hacemos una pequeña infusión, infusionamos el té en media tacita de agua, 2 bolsitas de té verde, lo infusionamos, lo tenemos 3 o 5 minutitos y luego lo colamos y la granada la machacamos, bien machacada y lo juntamos con la infusión de té verde. Entonces nos queda un tónico que yo me lo doy por las noches, muy bueno para el acné también, para las ojeras, yo ya sabéis que es todo cuello, escote y manos, que son las grandes olvidadas, ya hemos hablado de esto en alguna ocasión. Entonces, con la carita bien limpia, yo normalmente me lo hago por la noche, con unos toquecitos, lo dejas actuar 10 o 15 minutitos, y luego te lo retiras con agüita tibia y luego pues el tratamiento facial que con las cremas que cada uno usamos cada día. Bueno, pues ya tenemos esta idea, de comida saludable y de belleza natural. Y terminamos la sesión pues con una frase de ayuda a los demás. Pues sí, pues ayudámonos a los demás un poquito esta foto tan bonita, ¿no? Que está como con este humo rosa en la cara, ¿no? Vamos a quitarnos la venda de los ojos y vamos a mirar un poquito a los demás y vamos a ayudarnos. Estuve escuchando el otro día, leyendo mejor, yo siempre busco cosas de voluntariado, ideas, y entonces pues había una web en la que la gente presentaba sus ayudas, sus propuestas de ayuda a los demás. Curiosamente había una chica de la universidad de que estudiaba aquí en Santiago de Compostela que comentaba que una idea de un profesor suyo que era hablar un poco más con la cuando nos cruzamos con la gente por la calle no sabemos cada uno qué tiene detrás, ¿no? Entonces la propuesta que ella hacía es los sin techo, las personas que viven en la calle, no sabemos qué historias tienen cada uno detrás, ¿no? Acercarnos a ellos e intentar hablar con ellos. Esta chica de aquí de Santiago hacía esa propuesta en la web y yo digo, bueno, pues yo la voy a llevar aquí a las noches de Ana para que tenga más difusión. Así que vamos a quitarnos esta venda de los ojos y vamos a ver, ¿no? Un poco más allá de los demás.
Pues vamos a ver todo lo que nos rodea y a prestar especial atención a todas las cosas que merecen, que lo merecen. Claro que sí, Ana. No, vaya, que hasta la próxima semana. Venga, hasta la próxima semana. Más y mejor, si puede ser. Bueno, pues hoy no tenemos sesión de sociedad, pero sí tenemos una puesta a punto después de ese verano del que también hablaba Mbaba Yekenko. Nos la va a traer Yolanda Albelda, directora del Centro de Estética, de Medicina Estética, que lleva su nombre. Y con ella dimos la bienvenida al verano y con ella queremos también dar la bienvenida a este nuevo curso. Pues con Yolanda Albelda damos la bienvenida al otoño. Nos despedimos de vacaciones con ella, con esa puesta a punto para afrontar el verano, el sol y todo lo que conllevaba. Y ahora vamos a ver cómo nos preparamos de cara a este nuevo curso que empieza. Yolanda, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Muy bien. Por aquí de vuelta. Por aquí de vuelta y supongo que muchísimo trabajo en el Centro de Medicina Estética, Yolanda Albelda, ¿no? Sí, porque además como el veranito se ha alargado un poquito de más, ¿no? Y ahora es como que a todo el mundo le entra la prisa porque las navidades están ahí y tenemos que aprovechar estos meses de invierno para empezar a preparar la piel y recuperarla de los excesos de estivales, ¿no? Del verano. Y entonces es el momento, estamos a tope, sí. Bueno, y porque yo también creo que nosotros somos como de empieza el curso y entonces empiezo con ganas a hacer todo, casi igual que sucede cuando cambiamos de año, ¿no? Empezamos el curso y es, bueno, este curso voy a dedicarme a aprender clases de cocina los y ponerme cañonazo, ¿no? Los propósitos. Sí, además en la medicina estética es curioso porque el curso escolar no empieza con el año, en enero, sino ahí empiezan los buenos propósitos, sobre todo lo de la dieta, dejar de fumar, no sé qué. Pero sí que es verdad que a nivel de medicina estética empieza ahora, en septiembre, octubre, es como el pistoletazo. Depende de si sigue el verano o no. En este caso, pues estamos empezando en octubre porque septiembre hizo buenísimo y la primera quincena también. Entonces es el momento ahora, cuando se empiezan a recuperar las pieles y hacer esos tratamientos para volver a recuperar la luminosidad, hidratación, el acné o los brotes de acné que pueden aparecer ahora, las manchitas, las dichosas manchitas después del verano, las venitas rotas de los excesos y luego el corporal, pero sobre todo ahora es momento de facial a tope y empieza ahora, en este momento. Pautas maravillosas que deberíamos seguir, ¿cuáles son los tratamientos estrella que deberíamos incorporar ahora mismo? Como en todo, empezar por la base, es decir, una limpieza profunda, con una exfoliación de las capas más superficiales de la piel, pues con un peeling químico, por ejemplo, superficial o medio, que nos ayude a eliminar esas células muertas de la capa más superficial, de la epidermis, y hacer una estimulación de nuevo colágeno, de nuevas células, que estarán menos dañadas y menos fotoexpuestas al sol, ¿no? O al salitre del mar, o al cloro de las piscinas, o a los excesos que hemos acumulado durante el verano, ¿no? Y a nivel corporal, que yo no lo quiero dejar ahí del mano. Sí, sí, es lo que decíamos, ahora mismo el facial es como la estrella, es lo que queremos volver a recuperar, pero es verdad que el corporal siempre está ahí presente, que a lo mejor las navidades no es como nuestra meta, ¿no?, alcanzar, pero que yo siempre lo digo, ¿no?, que cuanto más lo tratemos y no lo abandonemos y hagamos un mantenimiento, será mucho mejor. Detoxificación, mucha detoxificación, y bajar esos kilitos que hemos podido recuperar en verano, ¿no? Mantenerlos a raya, sobre todo esas personas que hacen el mantenimiento todo el año, pues ahora vuelven del verano y hacen su tratamiento. A lo mejor no es un tratamiento tan de choque, que eso normalmente es cuando aprieta el momento, pero ahora sí que es verdad cuando que nos vamos a sacar, sí, cosas. Sobre todo de cara a Semana Santa, ahí ya es cuando. Pero sí que es verdad que cada vez más, y yo creo que ya lo hemos hablado más veces, la gente, los pacientes son más conscientes de que todo lo que han recuperado antes del verano han podido perder algo, pero quieren volver a mantenerse y es preferible a lo mejor hacer una pequeña detoxificación, quitarse esos 3-4 kilos y hacer un tratamiento mensual, que no luego volver otra vez a empezar de cero porque nos hemos vuelto a abandonar, ¿no? Entonces sí que el corporal no lo debemos dejar, pues además también deberíamos de empezar a lo mejor con una exfoliación, ¿no?, corporal, con peeling mecánicos para eliminar pues eso, el bronceado que se nos va de una manera no uniforme. Entonces,
entonces, bueno, las células muertas, entonces hacer un tratamiento de esa manera y después, bueno, pues si hemos hecho antes tratamientos, mantenerlos. Pero sobre todo ahora mismo sí que es verdad que es el facial, sobre todo, ¿no? Y eso, buscando recuperar la luminosidad en la piel, la hidratación, eliminación de manchas con láseres. La estrella ahora son limpiezas, peeling químicos para esas células muertas, hidrataciones con ácido hialurónico, pues lineal, no reticulado, es decir, el típico ácido hialurónico que no da volumen, pero que sí que hidrata, pues en forma de mesoterapia. La luz pulsada para eliminar manchitas y venitas, otro tipo de láseres como el láser de CO2 para otro tipo de léntigos pues con más rugosos, queratósicos, etcétera, van todos por esa línea, ¿no? Los tratamientos que más se demandan ahora, pero sobre todo recuperar la hidratación y equilibrar la piel. Bueno, y al margen de todos estos tratamientos, Yolanda Albelda no para en el centro de Yolanda Albelda. Has estado viajando mucho y acabando con muchísimos proyectos también, ¿no? Sí, te acuerdas la última vez, ¿no?, que te contaba. Bueno, pues sí, la verdad es que los que ya pensaba y los que van apareciendo por el camino, ¿no? Y sí que llevo ahora pues 2 meses que no paro, y eso me supone el no estar en la clínica, ¿no? Y después, pues eso, pegarme también panzadas de trabajo, pero muy bien, porque siempre aprendes. Además, lo comentábamos ahora con compañeros que acabo de venir del Congreso de Medicina Estética de Castilla-La Mancha, en Toledo, y es lo que decíamos, aprendes mucho en las conferencias, pero donde más aprendes es en el pasillo, ¿no? Claro. O sea, como en todos los sitios, es decir, lo que te cuentan, que está on the record, ¿no? Que te, pues yo hago esto, yo hago lo otro, y la verdad es que siempre aprendes. Y además, como es un mundo tan evolutivo y tan dinámico, es que como te despistes un medio año, ya no sabes ni de qué están hablando, o con la incorporación de nueva aparatología, de nuevos métodos, etcétera. Entonces, aquí cada mes y pico tienes que ir a algo. O sea, que estamos en ello. Es verdad, sí, que es de formación continua, que es en todos los trabajos de la vida, pero yo creo que en el vuestro, lo que dices tú, muchísimo más, ¿no? Porque cambia constantemente. Yo creo que sí. No lo sé, yo creo que es porque cambia mucho, porque está muy en auge, y es como que está sufriendo una evolución importante, sobre todo en países como España, ¿no? Que a lo mejor en Sudamérica ya era algo como que venía más de lejos, y en España sobre todo se está adquiriendo una medicina estética de altísimo nivel, súper reconocida a nivel mundial, y eso supone que los profesionales tengamos que estar al pie del cañón, ¿no? O sea, y además es que es eso, que las nuevas técnicas, sí que es verdad que vas a un congreso y a lo mejor cambia la forma de hacer algo, el producto y el principio activo es el mismo, pero que tienes que estar y tienes que saber, porque lo que hace 2 años o 3 años te servía, hoy ya no te sirve. El público te demanda mucho, y además yo creo que también es mucho por las redes sociales. Yo estoy cada día más convencida también de Instagram o Facebook, entonces la gente entra, ve y vienen y te dicen, oye, mira, tienes tal aparato, y claro, aunque no lo tengas, no puedes poner cara de no sé de qué me estás hablando. O sea, a lo mejor no lo tienes porque no crees en él, o porque no lo puedes comprar, o porque no... O porque tu línea de enfoque del, es diferente, de la clínica es diferente. Efectivamente, pero tienes que saber de qué están hablando, ¿no? Y entonces es que te hacen cada pregunta, que a veces, o sea, es como que me lo tengo que chapar todo porque me van a pillar, o sea, sí, pues la gente viene muy, a veces muy desinformada o mal informada, ¿vale? Más que desinformada, mal informada. Pero sí que es verdad que cada vez más todo el mundo sabe de lo nuestro, o sea, muchísimo, pues porque está muy de moda, está muy de moda. Bueno, y si hay algo que está muy de moda es el Accemplin, ¿no? Ay, sí, el Accemplin, sí, esa es la plataforma. Ahora mismo yo creo que es nuestra joya, ¿no? Porque nos diferencia y porque obtenemos muy buenos resultados, y porque a veces incorporar una nueva aparatología a ese nivel te da mucho miedo porque no sabes si va a funcionar como quieres o como te dicen que va a funcionar, ¿no? Y también con el tiempo vas espabilando, o sea, antes te lo creías todo, ahora te crees la mitad de la mitad, y luego lo que haces es probar. Después de probar, es una plataforma que tanto a nivel facial como a nivel corporal funciona en un porcentaje muy alto de los pacientes, y eso nos da mucha seguridad, porque claro, al final no es lo mismo vender algo que, bueno, que tienes tus dudas de que vaya a funcionar en muchas pacientes, a vender algo que crees fehacientemente en ello, ¿no? Al final eso...
eso te hace venderlo de otra manera, ¿no? Pues ya lo saben, la joya de la corona, medicina estética, está en el centro de Yolanda Albelda. Pues vuelve pronto y síguenos contando muchísimas cuando cosas. Quieras, cuando quieras, yo encantada. Muchísimas gracias. Pues ya sabemos cómo ponernos en forma, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer este año y llegar maravillosos a Navidades. Y vamos a ver cómo anda también el mundo del corazón, como siempre nuestros colaboradores habituales, para hacer un repaso a la prensa rosa. Tiempo para repasar todas las revistas del corazón, todas las noticias que se han ido acumulando a lo largo de este tiempo que no hemos disfrutado de la compañía de nuestros colaboradores habituales de esta sección, con Laura Pérez. Hola, muy buenas noches. Aquí por fin, de nuevo. No sin tiempo, ¿eh? Rosa Portela. Buenas noches a todos. Y Ángelo Pulito. Aquí estamos otra vez, Ana. Buenas noches. Bueno, qué alegría más grande teneros aquí después de tantísimo tiempo. Es que me parece que la última vez que os vi, ¡buf! Ya no sé ni cuándo fue. Pues no, no. Fue hace meses. Mucho tiempo, ¿eh? Pues la sí. Verdad que sí. Pero... La verdad es que pasaron tantas cosas. Mira, tenemos aquí 4 revistas, pero podíamos tener 400. Uf, totalmente. Casi. Porque ha pasado de todo, así que yo os he propuesto de que todo. Vamos a coger un poco de ritmo hablando pues de estos famosos clanes, porque ya hay familias directas que siempre salen en las revistas del corazón y que además nos han dado muchísimo que hablar en los últimos tiempos. Clan Pantoja, ¿qué ha pasado en todo eso? Desde que no estamos aquí, pues de todo, desde que, mira, bueno, ya desde que la Pantoja llamó a los programas, porque llamó a 2 programas en directo, ya con eso. Ay, por favor, Maribel, llama aquí también. Pues de hecho ya parece que tiene tarifa plana con Mediaset, porque está llamando, yo creo que ya algunos programas ya no le cogen. Y ya salió, ya sale, pasea con su hija, va de compras a comprar carne. Bueno, la cuestión es que Chabelita, que tanto dio que hablar justo antes del verano, esas fotos que había de un miembro de la manada, que todos esos líos de que se dejaba, volvía, se dejaba con Alberto Isla, y ahora, ¿en qué punto está? Y tenía, perdona, un nuevo novio. Antes del verano, durante el verano, después del verano. Bueno, siempre cuando hay feria está Chabelita, ya sabemos que porque sus rutas por las ferias. La feria es lo que más le gusta. Es que de hecho yo creo que todo lo que nos hemos perdido empieza justo con las ferias de Andalucía, que son maravillosas, la recomiendo, hay que ir. Pero hay que ir porque a lo mejor encontramos Chabelita. Hombre, seguro, a lo mejor no, seguro. Ahí empieza la noche. Al final Chabelita, recordemos que es una chica de 21 años, si tiene un hijo, si lleva desde los 18 que la vemos todos los días en la tele, es un personaje del corazón que también ocupa las páginas de las revistas, pero sigue teniendo 21 años. Y con 21 años una chica, ella dijo, mona, porque sí, también bueno, es mona, mona, se ha arreglado mucho, el último arreglo se lo hizo hace 2 semanas además. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Mira esta zona y a lo mejor algún cambio. Pero no, la nariz, pero no cirugía, se hizo como un relleno para simular el ácido hialurónico. Para sacar el... Pero mira, ella ya dijo que las 2 cosas que más le gustan del mundo es la feria, se nota bien, y terminar lo que empieza. Y sí, ya, sí, bueno, eso no sé si lo cumple siempre. Pues Ana, el problema es que la feria sabemos cuándo empieza, pero no sabemos a qué hora acaba. Y a lo mejor, siendo un personaje... Pero ella que sí sabe a qué hora acaba. Ella sabe a qué hora bueno, acaba. Bueno, yo también creo que tiene un... Creo que arrastra un poco el Pantoja, el apellido, para bien y para mal, y creo que también se le pega un poco, ¿no? Yo pensé que ibas a decir que arrastra pues una cuadrilla de gente, porque realmente ahora podemos hablar es un poco de Chabelita toda la y sus secuaces, porque ahora tiene un mundo paralelo que le sigue a todas partes, porque es su ex, su otro ex, ahora Techi, que parece que va cogiendo todo lo que ella va desechando, porque realmente, yo digo, si ella puede ser ambigua, ella puede ser incoherente y lo que quieras, pero Techi la hace Santa Teresa de Calcuta. Sí, yo sí, que al lado de Techi... Bueno, de todas formas es que está casi repitiendo un poco el modelo de su madre, ¿no? De tener una camarilla de personas alrededor. Los palmeros, ¿no? Bueno, pero a ver si acaba como el de su madre, que se los fue sacando todos de un plumazo y despidiéndolos a Chelo, a la otra, de repente se quedó sin nadie. Pero bueno, ¿y ahora cómo tiene el corazón, vosotros que estáis más... Partido. Allá. Partido, a la mitad. Partido, pero late. Partido estaba partido, pero las dos partes laten por separados, porque está siempre con amigos, tiene, te repito, es una chica que es muy joven, sale de fiesta. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que
tenemos más personajes que van ocupando su corazón, no sabemos exactamente con quién está. Hay por parte, por una parte, Omar. Ella tampoco. No lo tiene claro a veces, ¿no? Tenemos Omar, bueno, que dijo es que el último. No se había enamorado nunca, de todos modos, que eso lo dijo ella. El último ex, que gracias a él. El culebro. Se creó todo este culebrón de Ashraf. Ashraf es un personaje que ahora mismo está dentro de un modelo o un mister que no sé de qué será mister, sí. De ella pie, dijo de manos. Que no, se o había de enamorado de no, pero bueno, de este parece es que sí, yo este creo chico que le gusta. Tiene una ¿quién, Omar? Mezcla. No, no, el que está dentro, de la casa. Pero porque resulta que salió de fiesta y claro, salió de fiesta con el hermano pequeño y a lo mejor y también hay le algo vale. Con el hermano mira, pequeño. Es una cosa muy rara, porque es así la como noche le confunde. No, es como es como era niño, ¿no? Sí. No, la tiene una mezcla que es por un lado de como de sangre muy caliente, porque muy enamorada, muy bueno, supuestamente muy enamoradiza, pero ella dice que no se enamoradiza, al mismo tiempo es muy fría. Yo también creo, fíjate, a mí me da la sensación a veces que es como un poco que se deja llevar. Sí, se hace que se da, ella. Yo, sin embargo, la veo, a veces la veo, la ves fría y la ves que piensa las cosas un poco antes de. Lo que pasa es que ella dice que bueno, que tiene 21 años, que yo se deja querer. Y que realmente, pues, si es lo que le divierte, que es muy libre de hacer lo que quiera. Ah, no, pero eso, por supuesto. Lo que pasa es que yo lo que le veo a esta chica es muy poca discreción, porque realmente también podía hacer todo lo que quiera sin tener que. Hija, a los 21 años haces las cosas así, ¿qué vas a hacer? No sé. Como Miguel Bosé. Un apunte solo, relación dulce, porque tiene el corazón dulce partido está, en todos los sentidos. Está. Dulce y mamá Isabel, ¿cómo está? Mira, muy, Dulce está en el destierro. Mal. Dulce está en el destierro. Ya se lo dijo mamá Isabel, te vas para Barcelona con tu familia y que se vaya. Y realmente ahí está claro que quien ganó con esta discusión, pues ganó la Pantoja, por el momento, que otro momento. Pues yo creo que también mamá Pantoja se merecía un posicionamiento claro por una vez, por parte de su hija, sí. Tener su hija al lado, sí. Y decir, mira, vamos a ver, yo entiendo que tú necesites una cuidadora que esté a tu lado, te viene bien, pero tu casa está en Medina Sidonia, tu madre soy yo. Sí, y sí. Ponte a bueno, mi lado. Y de hecho, lo que pasa es que salió ese exceso de protección que tuvieron con ella, que es exagerado, porque muy bien, yo entiendo que no le guste que la niña llegue todos los días a las 9 de la mañana, de feria en feria, pero es normal que no le guste. Pero la alternativa no puede ser meterla allí en Cantora encerrada. Es que mira, está claro que mira, claro, y la abuela. Mira, y con se la dijo Yaya. Toda la vida, pero es que se dijo toda la vida de estas niñas que las tienes encerradas toda la vida, en el momento que le das un mínimo de libertad, desfogan. Claro, es que eso siempre normal. Fue así. Eso siempre fue así. Y esta niña es que era tremendo. Creo que a los 16 años no había salido nunca con nadie que no fuese o su tío, o entre su tía, eso, o su prima. Y la falta de cariño que tuvo en su casa, que es lo que va buscando por ahí también, en sus novietes. Es una mala y después, combinación. Y ella contó que con 17 años iba al cine y tenía que ir su prima detrás porque la Pantoja no la dejaba ir sola ni con una amiga ni con un amigo. Tenía que ir a alguien de carabina. A los 17 años a nadie le pasa eso. Eso también es una falta de confianza en la niña que se revierte en que una vez que puedo, pues vale. Bueno, ahora parece que está rectificando y que todo va a ir muy bien. Van de compras juntas a la carnicería y esas cosas. Bueno, ahora parece que está la familia unida. Bueno, vamos a ver cuánto dura. Yo os digo poco. También vamos a ver cuánto dura esta situación que están viviendo en el clan de los Campos, de las Campos, que es también otro clan contundente con muchas noticias. Está un poco de capa caída, ¿no? María Teresa no acaba de encontrar su sitio. Bigote Arrocet, no sé qué pasa por ahí. Tampoco acaba de encontrar. La pobre de Terelu, pues ha tenido que volver a pasar por el quirófano y Carmen Borrego ha elegido pasar por el quirófano. Carmen. Que le vino muy bien. Carmen Borrego se hizo una operación muy agradecida. Es quitarse toda esta papada y eso a cualquiera le sienta bien. Eso siempre va a ser para bien. Y fue muy bueno porque el cirujano dijo que nunca había visto a nadie con tanta energía con dos personas. Sí, claro, eso que les daba visto a todos, vamos. Se levantó, pero como un borrego realmente. Creo que empezó a repartir allí a diestro y siniestro. Pues una saga familiar toda al femenino que empieza con María Teresa y ya nos da juego. Una señora mayor que siga dando juego en un clan familiar cuando tenemos
otros clanes familiares, estos personajes están ya al margen de todo, hasta llegar a Alejandra, la hija de Terelu. Efectivamente, que ya está ahí. Está colocada, ya está colocada. No, no, mi hija, no quiere dejarme en paz. Falta. Oye, y lo que no sabía era que había tenido Carmen Borrego un divorcio tan conflictivo con su ex marido. Primer marido y que aún hasta hace un par de meses tuvo otro juicio. No me digas. Sí, no trasciende nada de lo que es lo que le pasó. No trascendió nada porque es que realmente Carmen Borrego en aquel momento como que no interesaba. No. Empezó a ser interesante hace muy poco. Carmen Borrego salía en las fotos, que cuando salía su madre y su hermana, salía como un poco de respirón, como la tercera. Pero no quiere contarlo, no quiere decir nada de que cuál es el tema. Él ya dice que nada, es el padre de sus hijos y que les duro esa situación. Sobre todo cuando los hijos ya son tan mayores, cuando todo es tan, ¿no? Sí. Pero bueno, que está encontrando su sitio, esto está claro. ¿Y encontrará su sitio Miguel Bosé? No. Mira, Miguel Bosé, historia rara donde las haya, ¿no? Miguel Bosé, yo creo que, mira, como dicen aquí en Galicia, quien no quiere caldo, siete tazas. Pues le van a caer las siete tazas, pero una a una. Porque si él se fue a Panamá, que bueno, se supone que sería por problemas del fisco, eso suponemos, pero él decía que era porque la prensa del corazón en España no le dejaba vivir, que era lo peor, que se sentía acosado, se sentía fatal, siempre queriendo huir de ser noticia, y ahora lo va a ser, sí. Y por una causa bastante fea además. Bastante fea. Bueno, también decía que no se deberían utilizar los hijos son precisamente donde está el foco de atención de esa separación. Sí, porque además es que pasa una cosa, que nadie discute, sin los niños, bueno, pues unos llevarán el apellido de Miguel y serán de Miguel y los otros pues serán de su expareja. Muy bien, pero estos niños llevan 7 años criándose como hermanos o viviendo como hermanos. Entonces, claro, ahora es que no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que la reclamación del novio tampoco, del ex, bueno, es que no le va a llevar a ningún lado, porque si los niños, el apellido, son de uno y el otro, no los inscribieron como... No lo sabemos tampoco, pareja, eso tampoco pues, se sabe muy entonces, claro. Hay muchos cabos sueltos, claro, tampoco sabemos mucho, solo porque dice lo que quiso decir. Solo para dar algunos datos, que ellos a mí me gustan los datos. 26 años de relación, año y medio que la cosa va mal. El chico tiene 46 años, valenciano, Nacho que conste, Palau, perdón, escultor. Solo un segundito, que 26 años que no seguidos, porque hubo intervalos y tuvo otras parejas que nosotros sabemos. Pero vamos a ver, ahora va a salir todo. Sí. Porque ahora va a salir todo el culebrón, claro. todos los que... Claro. A lo mejor se ha apagado el silencio. Los de Santiago también van a salir. Claro. Sí. Los de Santiago no creo que salgan. Pero habrá parejas que quieran salir y parejas que quieran estar en el anonimato. Y si quieres estar en el anonimato, y Miguel también quiere estar en... Esas no saldrán. Pero que sí que saldrán mucho. Sí que habrá basura. Yo es lo que os digo. Lo habrá que no basura y habrá muchas que sean de verdad y muchas que se suban al carro. Muchas de mentira, porque ya lo de Kiko Hernández... Estaremos aquí para contarlo. Claro, porque yo lo de Kiko Hernández ya no sé muy bien si creérmelo, ¿no? O si realmente... Kiko Hernández que se enamoró de él. Sí, pero bueno... Pero que no hubo nada, pero no tuvieron nada. Pero bueno, quieren dejar caer que algo, pero bueno. Oye, que vas tirando de tal y a lo mejor le pasa como a Rocito, que no se sabía nada y yo creo que poco a poco se van a acabar sabiendo muchas cosas juzgado mediante, ¿no? Que se sepan, que yo tengo mucha intriga con ese tema. Sin vivir. Pues otro plan. Otro y que por cierto, que se ha casado... Efectivamente, estamos tan a gustito. Ortega Cano se ha casado otra vez. La exclusiva le fue malísimo, ¿no? Lo siguiente, no fue nadie, todo el mundo. Esto es como cuando se te casa tu tía, la tía de tu abuela. Es en boca que te sale algo, no puedes ir a la boda. Nadie fue a esta boda. Es en play. De hecho, la exclusiva fue un fracaso. Tremenda. Y ella con su diseño, que también, ella que es diseñadora, hizo el diseño, le hizo un diseño al niño con un capote, que llevaba las arras con un capote, que era una cosa, yo creo que nunca vista. El niño era como Joselito. Rocito, como vamos a avanzar temas ya. Sí. Rocito. ¿Qué le pasa a Rocito? Rocito. ¿Qué le pasa? Que no, ¿qué le pasa, no es muy estable esa chica. No ¿qué sé? Le pasa, Dios mío, qué le pasa? Pues que perdió... Lo va a tener difícil. Pues, claro, sí. Es que desestimaron lo que ella ha solicitado... Pues pena de cárcel para Antonio David por malos tratos y eso está desestimado. Pero ahora pide 20.000
euros a la pareja de Antonio David. Bueno, a mí no hay una cosa en la que sí creo que lo va a tener difícil, y es que creo que en general, entre dimes y diretes, la justicia va a tener muy en cuenta a esos dos niños, claro, que tienen una posición tan clarísima. Sí, que ella no quiso que testificaran en el otro juicio, pero a lo mejor en otro. Pues yo quiero que testifiquen, por mucho que diga ella que no, pueden testificar, sí. Tres apuntes para actualizar un poco las noticias. En las portadas de las revistas de Corazón de esta semana tenemos a Gustavo y María La Piedra. ¿Gustavo detenido? Sí, Gustavo ha sido detenido en Cataluña, en Lleida, en casa de María La Piedra, porque por lo visto tenía como informadores alguien dentro de la policía. Entonces se está llevando a cabo una investigación para saber si efectivamente hay contactos con miembros de la policía para tener información. Es increíble esto es increíble. Pero ¿a quién investigaba este años, hombre? Y la cosa la cosa que más me hizo más gracia, digamos, sí, que me gustó más, es que fueron a casa de la ex a coger toda la información, y la mujer le dio todo. Coge ordenadores míos. Coge lo que necesites, que mío ya no. Este es mi número, llámeme cuando quieras aquí. Que ya no quiero saber nada. Y otra también de las noticias que aparecían en las portadas es ese pique que hay entre Toñi Moreno, uy, y Emma García, que mal rollito, ¿no? Bueno, mal rollito. Mal rollito. Le quitaron el programa a Toñi Moreno. Es que además, yo te digo, mira, y además que me parece que fue un poco lo que dicen, que realmente que Emma, que es la niña bonita de Basile, lleva pidiendo otro programa desde hace muchísimo tiempo, y que quieren levantar Mujeres y Hombres y viceversa, y dicen que como Toñi está siendo la reina de audiencia de los fines de semana, a ver si ahora le puede levantar la audiencia de ese programa que no se lo levanta ni la grúa. A Toñi le pega más ese formato que a Emma. No sé, de todos modos, yo no problema sé. Problema más, sí, es, más eso, de sí, todos modos, bueno, pues dicen que Toñi, que es muy cercana a la gente, y que el programa que hacía, que bueno, que lo levantó ella, lo vimos mucho espontánea, y lo quiso desde el principio, sí, y que yo ahora que muy le parecía, bueno, de hecho creo que estuvo llorando cuando le dieron la noticia, normal, el día entero no era capaz ni de grabar el programa por la tarde, creo que fue un fin de semana y que se veía llorando. Yo creo que además lo manejaba tanto y lo personalizó tanto que, sí, bueno, que era como un proyecto muy personal, claro, que te lo tomas como un... No y sé. Ya para acabar, una buena noticia, Alex Lecchio, que ya está aquí en España, ¿no? Sí. Sí. Está con tratamiento. Y parece que Ana Obregón ya está bastante. Sí, porque empieza la última fase del tratamiento, que creo que son solo 3 meses ahora. Sí, ¿no? Bueno, duro. Pero bueno. Duro porque ahora está en aislamiento, en Navarra en aislamiento. Sí, de todos modos. Bueno, duro, pero yo decía una buena noticia porque al final es como que se va sí, todo. No, y ellos lo ven como una buena ellos noticia. Lo ven muy dicen positivo, que lo peor ya ha pasado. Lo peor ya ha pasado. Ana Obregón ya se ha dejado ver pues con amigos, disfrutando de. Es cierto que el proceso es complicado, es duro, pero hay que también decir que estamos en la fase del recupero, en la fase más final de todo el proceso. Y hay que decir que además, que mira, yo que siempre odié a Ana Obregón, ahora empatizamos muchísimo todos con ella, todos queremos a Ana Obregón, a mí ya me pareció incluso cookie, simpática, cariñosa. Hombre, y una pobre, mujer, duro. Bueno, muy duro, y que lo llevó bastante bien, y que yo pensé que cuando llegó dio una entrevista, que a mí me pareció, me gustó realmente, pues sí, me gustó. ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¿Que yo iba a decir esto a Ana? La verdad, pero es que sí, ¿eh? Que me gustó. Bueno, sí, me gusta mucho esto de hablar de clanes, así que para la próxima semana acordaros que vamos a empezar hablando de Fran Rivera, Tana, que no ha querido irse a vivir con él, sí, a los 6 días ha vuelto para aquí, ni Sevilla ni nada, y ya así por doblando la esquina, pues con Julián Contreras Jr., Julián Contreras padre, que todo ahí está la otra vez. Ahí tienes ya la gente. La próxima semana... La próxima semana, no os olvidéis, empezamos hablando de este clan. La próxima semana, clan.